Estamos compartiendo con las cámaras de Tierra del Fuego Vive aquí en el Consejo Deliberante de Tolhuin, el municipio de Tolhuin. Muy bienvenida y gracias por estar con nosotros, Janet Alderete, concejal de esta comuna. Buenos días, gracias a vos por estar y a todos los, a tu equipo. Muchas gracias, Janet. Sabemos un poquito de la historia de Tolhuin, pero queremos saber también esto de los festejos de Tolhuin antes de empezar un poco con tu historia de vida. ¿Hace cuánto que estás acá en Tolhuin? Sí, yo en realidad estoy hace 29 años, que en junio cumplió 28 años mi hija, que nació acá, fue la primera nena que nació en el centro médico que tenemos, así que bueno, es un gran orgullo para mí y mi familia. Y bueno, hace 29 años que estamos acá, que apostamos con mi grupo familiar y bueno, participando siempre en las actividades privadas, políticas, y hoy actualmente me encuentro como concejal electa y como presidenta del cuerpo del Consejo Deliberante de Tolhuin. Janet, ¿qué es llegar hace 29 años atrás a Tolhuin? ¿Cómo llegaste primero? La verdad que bueno, yo vivía en la ciudad de Río Grande, soy chilena nacionalizada, en Tierra del Fuego hace 33 años que estoy viviendo y en Tolhuin 29. Mi marido es de la provincia de Misiones, como él trabajaba acá en el sector privado, me vine a vivir acá una vez que nació mi hija. Bueno, cuando llegué acá en el año 89, que era pleno invierno, éramos 370 habitantes, más no. Un pueblo muy chico, nos conocíamos todos, que igualmente sigue siendo ahora también, pero bueno, durante todo este transcurso de estos años ha crecido bastante la población. Así que bueno, uno la verdad que apuesta para el lugar, es un lugar muy lindo, tranquilo. Yo me conformo en mi grupo familiar con tres hijos que actualmente están viviendo en la ciudad de Río Grande. La mayor ya tiene su trabajo y estudia, y mis otros dos chicos están estudiando. Qué bueno, Janet, saber que alguien que preside el consejo tiene que ver con la historia de Tolhuin, su crecimiento, la apuesta, como vos dijiste, a nivel social y este compromiso político. ¿La mujer cómo está insertada en Tolhuin? ¿Está para bien? ¿Está a medias? No, está para bien. Como vos decís, desde hace bastante tiempo se inserta también en lo político, que es bueno, en lo social también, que tiene mucho que ver. Tenemos mujeres destacadas, como por ejemplo la hermana Carla, en la localidad de Tolhuin. Y bueno, cada vez como que va participando y se va destacando el rol de la mujer. Bueno, tenemos nosotros en la provincia nuestra gobernadora Rosana Bertone, tenemos legisladora, en el caso del Consejo Deliberante somos dos las que presidimos. Justamente me preguntaban si yo era la primer presidenta del Consejo Deliberante. No, en el año 2007 fue la concejal María Benítez, así que bueno, en este momento sería la segunda mujer que recae el cargo en mí. Janet, también sabemos que el 9 de octubre está de festejo la comuna de Tolhuin, otro año más. ¿Y cómo estamos preparándonos para eso? Sí, nosotros cumplimos el día 9 de octubre, que es el día martes, 46 años de aniversario. Tenemos ahora el día viernes la cena de antiguos pobladores, que hace muchísimo tiempo no se realizaba, así que con mucho esfuerzo, pero se va a llevar adelante, pues yo digo, un pueblo, nosotros como autoridades tenemos que destacar, agasajar a nuestros antiguos pobladores que fueron los pioneros en este lugar, así que bueno, en conjunto con el trabajo con el intendente, se hizo bueno, desde el año pasado una ordenanza que ya estipula los días 7, la cena de los antiguos pobladores. Después de lo que es la cena también siempre hay recreaciones deportivas y después el día martes, que es el día que tenemos el gran agasajo del aniversario, en Casa de Cultura siempre nos concentramos las autoridades tanto locales y provinciales que nos vienen a acompañar en un día, una fecha tan importante para todos nosotros. Después tenemos el acto cívico que es 11 de la mañana en la Piedra Fundamental. Después nos acercamos al palco que tenemos el desfile y después lo tradicional de todos los años, el corte de torta. Janet, muchas gracias por recibirnos y bueno, que sean un exitoso 9 de octubre. Bueno, muchísimas gracias a vos y a todo tu equipo por estar y bueno, para que se difunda también lo que es nuestro aniversario y las actividades. Muchísimas gracias. Seguimos recorriendo con las cámaras de Tierra del Fuego Vive aquí el Consejo Deliberante de Tolhuin, próximo a cumplir 46 años de vida este hermoso municipio. Estamos con Francisco Oliva, gracias por recibirnos en tu despacho. No, por favor, muy buenos días, ¿cómo andás? Es un placer tenerte acá, a vos y a todo tu equipo técnico.
La verdad que nosotros estamos muy contentos porque sabemos que se acerca este nuevo festejo y sabemos que nuestros concejales de acá de Tolhuin tienen que ver con la historia de Tierra del Fuego y de Tolhuin también. Claro, es así. O sea, yo soy antiguo poblador de Tolhuin, actualmente soy concejal de la Municipalidad de Tolhuin y bueno, mi historia es que soy nacido en Ushuaia, me crié en un año estuve en Lago Escondido, después parte del resto de mi vida estuve acá en Tolhuin. Y bueno, actualmente soy concejal y me siento muy orgulloso de poder representar nuestra localidad. Qué lindo lo que acabas de comentar, sobre todo con el tema de los ancestros, porque Tolhuin es una ciudad que ha crecido muchísimo en poco año. ¿Y cómo la ves vos en el futuro a esta hermosa ciudad? La verdad, la veo muy lindo, o sea, está llegando mucha gente a nuestra localidad. Nos falta un poco más de servicio, vamos a ser sinceros, de servicios esenciales, gas, luz, agua y planificación, pero bueno, la estamos manejando y creo que vamos a seguir adelante, tanto en el turismo como en todo lo que sea productivo. Sabemos también que Tolhuin es el corazón de la isla y también es un factor muy turístico. Sí, la verdad que sí, falta explotarlo un poquito más, que hay una más empresa, que nosotros tenemos que abrir mercado para que vengan las empresas y traigan más turistas a nuestra localidad. Así que bueno, estamos trabajando en eso y ojalá se cumpla. Bien. Bueno, nosotros sabemos la historia de tu gente, de tu familia. Me imagino que ellos también llevan el recorrido junto a vos y este crecimiento tan grande. ¿Y qué se siente ser concejal de este lugar, aparte de un gran orgullo? ¿Cómo te estás sintiendo en este tramo final de tu concejo? Sí, la verdad, lo primero me costó un poco, vamos a ser realistas, o sea, pero siento ganas y tengo potencia para poder soltarme un poquito más y hacer muchas cosas para nuestra localidad, tanto sea en lo social, en lo cultural y en lo productivo. Así que para mí es un honor representar a nuestra localidad y poder seguir adelante y traer más cosas para nuestra localidad. Bien, muchas gracias, Francisco. No, gracias a vos. Las cámaras de Tierra del Fuego Vía se encuentran en el Consejo Deliberante del municipio de Tolhuin y estamos con el concejal Marcelo Muñoz Fernández. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en Tierra del Fuego Vive. No, gracias a ustedes por acercarse a la localidad de Tolhuin y por su buena predisposición y por este proyecto que ustedes con todo el equipo de trabajo llevan adelante para que que estén presentes hoy acá en nuestra localidad y que se pueda conocer un poco de lo que es el crecimiento y el desarrollo demográfico que ha tenido en los últimos años la localidad de Tolhuin. Nosotros sabemos por aquí que sos de la zona, sos fueguino. Sí, yo soy fueguino, soy nacido en la capital, en Ushuaia. Nací el 3 de diciembre del año 1974 y me vine a vivir a Tolhuin cuando todavía era comuna, en ese entonces, en el año 1995, más o menos. Sabemos también que sos recurrente en el consejo, hace 4 gestiones que estás. Sí, hace 4, es mi cuarto mandato, muy agradecido a la sociedad de Tolhuin y al equipo de trabajo que tengo, a un amigo personal, Juan Harrington, que siempre es mi prosecretario legislativo, es alguien con quien empezamos a militar desde muy chiquito en el Partido Justicialista. Bueno, hoy representamos a toda la sociedad, ¿no? Hace 4 gestiones, una vez que uno llega ya se olvida un poco de la bandería política, pero trabajamos para todos, en realidad. Y con respecto a estos años que han transcurrido, el antes y el después de todos estos años, ¿qué falta, Marcelo? Tolhuin sabemos que es la municipalidad más joven de la provincia que se declaró municipio a través de, no de una decisión política, porque esto lo dice claramente la Constitución. Una vez la Constitución provincial te marca que superando los 2.000 habitantes se pasaba a ser municipalidad. Si bien no te dan la autonomía institucional para redactar tu propia carta orgánica, pero era lo que había quedado plasmado en el último censo cuando falleció el expresidente y compañero Néstor Kirchner en ese momento, bueno, que se paralizó todo un país y no se pudo seguir con el censo. Pero ahí nos dio ya 3.400 habitantes. Yo creo que si se puede realizar un censo como corresponde, por el relevamiento que tenemos de historias clínicas activas, ya superamos los 10.000 habitantes entre chicos y grandes en Tolhuin. Que ese es un informe que uno en lo personal se lo ha pedido al director del hospital y lo ha plasmado ya en varias oportunidades. Después, con respecto al crecimiento y el desarrollo de Tolhuin, bueno, me ha tocado vivir distintas etapas, ¿no? Desde cuando vine a vivir acá, el primer intendente comunal era Raúl Gerardo Pérez, quien falleció. Después tuvo Milín Fernández 2 mandatos.
Claudio Queno como secretario de gobierno. Hoy es el tercer mandato, dos comunales, uno municipal. Y ha sido una linda historia en lo personal para mí, muy agradecido a todos mis compañeros, a mi equipo de trabajo y a la sociedad, que es quien nos pone en el lugar que estamos, porque nosotros estamos y duramos 4 años, después no sabemos si seguimos. Hemos tenido una excepción, creo que por parte de la sociedad de Tolhuin, creo que por ahí hemos cometido errores, pero algo mal por ahí no hemos hecho, ¿no? Por eso uno por ahí sigue estando en el lugar que está, ¿no? Sin subestimar a nadie. Nosotros queremos agradecerte muchísimo esta nota y agradecerte también tu presencia y sobre todo este aporte que tan grande para la comuna de Tolhuin. Te agradecemos un montón. Te dicen que sueñes, cerrás los ojos. Nosotros te pedimos que los abras y mires todo lo bueno que hicimos, estamos haciendo y vamos a hacer en la ciudad. Obras que ya disfrutás. Obras que están en marcha. Obras que van a transformar tu vida. Obras para el futuro de todos los fueguinos. Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Tierra de Industria y Soberanía.